Lady Nada. La palabra nada significa la voz del silencio y también un retroceder de la personalidad a la insignificancia nothingness, dándole paso al ser crístico. Lady Nada es una mensajera del señor Meru y recibió entrenamiento en su retiro. Ella es un ser del tercer rayo. Ha contribuido a llevar a muchas civilizaciones a su clímax, mucho antes de ella ascender. Trabajó con Saint Germain en la civilización de 70.000 años atrás en el Sáhara y en muchas otras desde entonces. También lo apoyó cuando trajo adelante por primera vez esta enseñanza. En Atlántida, Lady Nada vivía en el templo que representaba el amor divino, localizado donde está ahora New Bedford, Massachusetts. Allí se dirigía la sanación a través del amor mediante el uso de rayos de luz desde ese templo, a quienes la requerían y podían aceptarla, a cualquiera en cualquier parte sobre la tierra. Ese templo fue modelado de acuerdo a la figura de una rosa, siendo cada pétalo un salón. Todavía persiste en lo éteres en la actualidad. Desarrollo del amor en su última encarnación sobre la tierra, cuando era apenas una niña, Lady Nada recibió entrenamiento en el desarrollo del amor divino. Era la menor y más joven de una numerosa y adinerada familia, quienes eran todos talentosos excepto ella que parecía no serlo. Sintió su deficiencia, pero una noche se le apareció una bella dama vestida en rosado. Este ser le enseñó cómo trabajar con la naturaleza, primero con las flores y los pájaros, cómo verterles amor, un rayo de luz desde su corazón al cual ellos responderían. Este entrenamiento de trabajar con el ritmo de la naturaleza duró varios años. Nada notó que fluía una fragancia de rosas y música cuando quiera que el amoroso ser llegaba. Luego un día el gran ser le informó que su nombre era Caridad, y le explicó cómo podría prestar un servicio vertiendo el amor desde su corazón a los corazones de sus familiares mientras dormían sin que ellos se enteraran. De esta manera, sus talentos fueron alimentados y expandidos y se convirtieron en una gran bendición para la humanidad, por medio de la música, el arte y la poesía. Fue así como Lady Nada se convirtió en un ser desprendido. Sus hermanas se casaron y se quedó sola en casa. Luego un día el ser Caridad le informó que estaba preparada para entrar a las actividades de un retiro, que sería visitada por el jerarca y que su asociación con ella cesaría. Después de un tiempo Serapis Bey llegó y le explicó los requerimientos: tendría que cortar toda conexión con su familia, entrar a una sección del retiro, pasar allí cierta iniciación antes de entrar al retiro en Luxor, donde podría prestar servicio a aquellos allí, asistiéndolos a liberar sus propios talentos y a realizar su plan divino, lo cual se requería antes de ganar su ascensión. Acudió a esta sección del retiro. El entrenamiento consistía particularmente en armonizar a varios grupos pequeños de los que ella era parte, y cuyos miembros se encontraban muy difícil vivir juntos. Pasó por una severa disciplina. Tuvo momentos difíciles tratando de mantener la armonía durante esta fase de entrenamiento y desarrollo, con las fricciones y las distintas cualidades humanas que se manifestaron en su estrecha relación. Finalmente las dominó y también aprendió que justo dentro de su propia luz, dentro y alrededor de ella estaban todas las cosas que requería. Fue entonces admitida en el retiro de Luxor, donde rindió servicio por varias centurias antes de hacer la ascensión, hace alrededor de 2.700 años.
recibió la asistencia del gran director divino al hacer su ascensión. El servicio de Lady Nada consiste en amplificar el bien y los talentos en otros, vertiendo amor a la llama en sus corazones, magnetizando y atrayendo adelante el plan divino de esa corriente de vida. Ella prestará ahora ese mismo servicio a los estudiantes. Lady Nada tiene una cierta autoridad cósmica para la edad entrante. La sanación es una de sus actividades o servicios a la humanidad. Es una de los que dirigen la sanación a la humanidad de la Tierra. Ella dijo que mucha gente tenía anormalidades físicas en las funciones del cuerpo de las cuales no estaban conscientes y aware. Se ofreció a darle asistencia a individuos que la invocaran en esta dirección, así como para los malos hábitos, el deseo por la comida equivocada y por las bebidas, el fumar, etc. El llamado le da permiso para corregir las condiciones. Ella también ayudará en asuntos legales. Tiene cierto servicio en conexión con la precipitación para los estudiantes en el sendero, y una actividad de dirigir las corrientes magnéticas provenientes del gran sol central. Podemos invocarla para que cubra la atmósfera con su llama rosa para prevenir las heladas. Cuando uno está afuera en tiempo frío, es posible envolverse en su llama rosa y así no sentir frío. Lady Nada es un miembro del Tribunal Kármico y representa al tercer rayo en esa junta. Asumió recientemente el cargo de Chohan del sexto rayo por ahora. Tiene una estatura inusualmente pequeña para un ser ascendido, aproximadamente 1.5 pies. Tiene cabello dorado y ojos azules. Su llave tonal es semejante a I Love You Only, Solo Te Amo a Ti, de Chocolate Souillard, Soldado de Chocolate, de Oscar Strauss. Su símbolo es una rosa rosada. La Ley de la Vida, Volumen 2, Pad 53, ADK, LAC, Serapis Bay Editores S.A. Panamá. El sexto rayo y su Chohan, la amada maestra Lady Nada. El sexto rayo representa las actividades de devoción, ministración y paz. El Maestro Ascendido Jesús era el Chohan de este rayo hasta que fue elevado, en enero de 1956, al cargo de instructor mundial, junto con el Maestro Ascendido Kutumi. La ascendida Maestra Lady Nada ahora ocupa el cargo de Chohan del sexto rayo. La Maestra Lady Nada hizo su ascensión 700 años antes que el Maestro Jesús, y ha construido un tremendo momentum en el uso de la llama rosa del amor divino. Ella también es una mensajera de los dioses Merú y de su templo de la iluminación focalizado sobre el lago Titicaca en Perú, Sudamérica. La maestra Lady Nada ha dado gran asistencia a la dispensación cristiana durante los pasados 2000 años. Apoyó a Saint Germain en su petición inicial para la dispensación del Yo Soy. Una de las funciones de Lady Nada es dar asistencia en la sanación. También la podemos invocar para ayudar a corregir malos hábitos y problemas tales como drogas, alcohol, nicotina, carne y otras malas sustancias. Este llamado también puede hacerse en el nombre de otros, que siempre podemos invocar por la perfección de otras personas. Lady Nada también proporcionará asistencia en cuestiones legales. Su gran momentum de servicio y amor ahora se vierte adelante a través del sexto rayo. La llave tonal de Lady Nada está contenida en la canción My Hero, Mi Héroe, de la opereta El Soldado de Chocolate, de Oscar Strauss. Metafísica, 21 lecciones esenciales, volumen 2, por Werner Sirohudar, Serapis Bay Editores S.A. Panamá. La maestra ascendida.
ascendida Lady Nada aún antes de que ascendiera, la maestra ascendida Lady Nada, de tiempo en tiempo ayudaba a las civilizaciones a obtener alturas más grandes. Por ejemplo, ella trabajó con Saint Germain en la civilización del Sáhara, hace 70.000 años. En la Atlántida, Nada sirvió en el Templo del Amor Divino. El templo estaba situado donde ahora está ubicada la ciudad de New Bedford, Mass. Desde ese templo, rayos de sanación eran dirigidos hacia todo el globo a aquellos que los necesitaban y deseaban. El Templo del Amor Divino fue modelado como una rosa, cada pétalo era una habitación. Todavía existe hoy, en el reino etérico encima de New Bedford. Nada en su última encarnación en la Tierra, recibió entrenamiento desde pequeña, desarrollando el amor divino. Ella era la más pequeña y menor de una familia grande y rica, quienes eran todos talentosos, excepto Nada, quien parecía no serlo. Ella no se sentía bien al respecto. Una noche una hermosa dama vestida de color rosa se le apareció a Nada. Este ser le enseñó a trabajar con la naturaleza, las flores y los pájaros. Ella también le dijo a Nada cómo proyectar un rayo de luz calificado con amor desde su corazón. Este entrenamiento al trabajar con el ritmo de la naturaleza duró varios años. Nada se dio cuenta que cada vez que el hermoso ser venía, había una fragancia de rosas y música. Entonces un día el gran ser le informó que su nombre era Caridad, la arcangelina Caridad es el complemento del arcángel Chamuel, y le explicó cómo Nada podía prestar el servicio de derramar amor desde el fondo de su corazón a su familia mientras dormían. De esta manera los talentos de los miembros de la familia de Nada se nutrieron y se expandieron. Ellos se convirtieron en una gran bendición para la humanidad a través de la música, el arte y la poesía. Por lo anterior se le conoció como la altruista. Después de que sus hermanas se casaron y Nada se quedó en casa a solas, la arcangelina Caridad la visitó un día y le informó que estaba lista para entrar en las actividades de un retiro. Ella sería visitada por el jerarca del retiro y la asociación entre Caridad y Nada se terminaría. Después de algún tiempo, el maestro ascendido Serapis Bey se le apareció a Nada y le explicó los requerimientos del entrenamiento en el retiro. Ella tendría que cortar toda conexión con su familia, para entrar al retiro de Luxor. También como parte de su entrenamiento pasaría por ciertas iniciaciones. En su última encarnación en la Tierra, Nada recibió rigurosas disciplinas en el Templo de la Ascensión. Al principio ella encontró que era muy difícil mantener la armonía durante el entrenamiento, teniendo en cuenta las fricciones y las varias cualidades humanas que necesitan ser superadas, cuando se vive en estrecha asociación con otros estudiantes. Ella le dijo a los estudiantes en los años 1930 que a veces se iba del retiro y corría millas en el desierto con tal de huir de las presiones. La maestra Nada obtuvo su ascensión 700 años antes que el maestro Jesús, y ha construido un tremendo momentum en el uso de la llama rosa del amor divino. Ella es también es mensajera del Dios y la diosa Merú en el Templo de la Iluminación, ubicado cerca del lago Titicaca, Perú, Suramérica. La amada maestra Lady Nada le ha dado gran asistencia a la dispensación cristiana, durante los últimos 2000 años. La amada Nada explica su servicio a los estudiantes,
Por muchos siglos he estado asignada a ayudar a las comunidades espirituales que existen en todo el planeta Tierra. Desde la dispensación cristiana y la gran manifestación de la victoria de la ascensión de Jesús, se me asignó la alegría de ayudar a los superiores de todas las órdenes que se desarrollaban alrededor de la doctrina cristiana, y cuando se podía, establecer ese foco de amor, el cual sostendría una comunidad contra la huella de la imperfección personal. Esta es la razón por la cual fue tan fácil para mí aceptar la oportunidad de convertirme en Chohan del sexto rayo. Nada fue la maestra ascendida que ayudó a Saint Germain a obtener la dispensación que hizo posible traer las instrucciones de varios seres ascendidos después de 1930 a través del mensajero Guy W. Bayard. Los dictados dicen, Saint Germain y nada estaban solos. Los estudiantes pueden llamar a nada para obtener ayuda para sanar. Ella es uno de los seres ascendidos que dirigen los rayos de sanación hacia la humanidad. Ella dijo que mucha gente tenía anormalidades físicas en cuanto al funcionamiento de sus cuerpos, de lo cual ellos no eran conscientes. La podemos llamar para que nos envuelva en su gran, gran sustancia de amor divino. Uno se puede sentir más confortable en temperaturas frías pidiéndole que los envuelva en su llama rosa del amor. Su servicio es el de ampliar el bien y los talentos en los demás, derramando amor en las llamas de sus corazones y magnetizando y atrayendo el plan divino de esa corriente de vida. Ella prestará el mismo servicio a los estudiantes de hoy. También la podemos llamar para corregir nuestros malos hábitos y problemas tales como las drogas, el alcohol, la ingesta de carne y otras sustancias equivocadas. Estos llamados se pueden hacer también por alguien más, pues siempre podemos llamar a la perfección de los demás. El ser cósmico Victory presta el mismo servicio. Por lo anterior, se recomienda llamar a ambos seres ascendidos al mismo tiempo, para añadir más momentum. El sexto rayo representa las actividades de la devoción, ministración y paz. El Maestro Ascendido Jesús fue Chohan de este rayo hasta su elevación a la oficina de instructor mundial junto con él. Maestro Ascendido Kutumi en enero de 1956. La Maestra Ascendida Nada es ahora el Chohan del sexto rayo. Nada es miembro de la Junta Kármica representando al tercer rayo del amor. Su gran momentum de servicio y amor ahora se derraman a través del sexto rayo. Su patrón electrónico campo de fuerza es la de una rosa rosada. La nota tonal de la amada Nada puede ser encontrada en la canción My Hero, Mi Héroe, del Chocolate Souljar, Soldado de Chocolate, de O. Strauss. Biografías de 107 maestros ascendidos por Werner Schröder.